Procedimiento. Carga y descarga de tubulares. Pero para esta operación debemos tener en cuenta el procedimiento adecuado. Esta operación es, entre otras, una de las que más incidencias ha ocasionado a los trabajadores, tanto en las manos como en los pies, porque se manipula material de peso considerable. Las manos pueden sufrir machucones, laceraciones, fracturas en los dedos, como también pueden ocurrir golpes o caídas de diferentes niveles. Los pies resultan afectados al resbalarse por no pisar bien, ocasionando esguinces, torceduras y, en el peor de los casos, fracturas. La carga en movimiento puede resultar muy peligrosa si esta no se controla. Debemos realizar todos los pasos que indica el procedimiento 1044 del Manual de Procedimientos Operacionales. Se debe realizar un permiso de trabajo en frío. Después, se debe discutir con el personal los riesgos que involucran y estudiar las medidas preventivas de los mismos. Lo que le estoy explicando yo a los compañeros, que cuando yo agarre la carga, como el cuello está de aquel lado, entonces ella va, cuando yo la suba, tiene que agarrar el cabo de guía que está de aquel lado para mirarla, para que el cuello caiga de este lado. El RT consta de 12 pasos que se deben seguir en la operación, tomando en cuenta las medidas preventivas para una ejecución segura. Cuando todos los pasos han sido acordados, se firma la sección C, donde aparecen todos los involucrados en la operación. El operador de grúa es el líder del equipo de trabajo. Debe asignar a uno de los trabajadores que tenga el conocimiento completo de las señales de mano para dirigir los movimientos. Revisa el material según el diámetro y el peso para establecer la cantidad de tubulares a movilizar y el espacio en el rack donde se colocarán. El código de colores debe estar en las herramientas de izamiento a usar, ya que indica que han sido inspeccionadas. Mientras que el supervisor revisa el área donde se estará trabajando, verificando que no hayan obstáculos. Los trabajadores deben revisar los equipos de izamiento para verificar que se encuentran en buen estado. Los ojales del balancín no deben presentar fisura alguna. Los grilletes deben ser de tuercas con su cupilla de seguridad. Las eslingas deben tener 30 pies de largo, con los ganchos en buen estado y que no tengan alambres partidos. Se preparan los cabos a utilizar como guías. El operador de grúa revisa que los controles funcionen correctamente, que tanto el freno y el pare de emergencia respondan inmediatamente. El gancho a utilizar debe tener su pasador de seguridad para evitar que la argolla se salga de su lugar. Después de tener todo listo, se comienza la operación. Cuando la carga se acerca al rack de tuberías, los obreros se apartan del área central ubicándose en los extremos del rack y poder tomar los cabos, con los que direccionan la carga para colocarlos en la posición adecuada para bajarlos al rack. Luego se acercan para soltar los ganchos y alejarse enseguida, para que el señalizador le indique al operador de grúa que puede subir el balancín para sacar las eslingas de los tubos.
Para alinear los tubos, utilice una barra en sentido contrario de la dirección donde se encuentra usted parado y no utilice los pies para moverlo porque podría salir lastimado. Al tener una camada completa en el sitio, proceden a quitar los guardarroscas. Para esta operación se comunican tanto visualmente como fonéticamente, poniendo en claro que quien quita primero el guardarroscas para que el otro apoye sosteniendo el tubo con la otra llave. Terminando de quitar los guardarroscas, se procede a enumerar los tubos. Proceden a medir los tubos y el supervisor a anotar en la lista de control los mismos. Se colocan los listones espaciadores encima de la tubería para recibir otra camada de tubos. Esta operación se realiza hasta recibir el total del material, con lo que el procedimiento finaliza. La operación ha concluido de manera satisfactoria, a buen tiempo y sin causar ninguna lesión. Para cerrar el permiso, el supervisor debe firmarlo y entregarlo al jefe de equipo. El jefe de equipo debe revisar el permiso, lo firmará para archivarlo en la carpeta correspondiente. Terminando completamente el procedimiento, carga y descarga de tubulares. Para que su trabajo se desenvuelva de manera segura, recuerde las siguientes indicaciones. Caminar sin apresuramiento por el área. Mantener las manos fuera de los puntos de pellizco. Utilizar una palanca para alinear la tubería. Verificar que las herramientas a utilizar sean las correctas y se encuentren en buen estado. Tener comunicación visual y auditiva en todo momento con el equipo de trabajo. Apoyar los pies de manera transversal a la dirección de la tubería. No pasar por debajo de la carga. Utilizar en todo momento cabos guías. Mantener la vista en la carga. Utilizar todos los implementos de seguridad requeridos. Siguiendo estas recomendaciones y los pasos del procedimiento, podrás realizar el trabajo con seguridad. Actúa siempre con precaución, analizando cada movimiento que hagas, revisando cualquier detalle que pueda generar una condición insegura. Si tienes sugerencias que podrían ser útiles, comunícalas y analízalas con tu supervisor. Este será tu aporte. Y recuerda, tú eres el mejor vigilante de tu seguridad.